¡Hey cracks! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero anden súper motivados y súper contentos todos aquellos que le van al PSG. Porque esta semana fue semana de Champions y los que le van al Barcelona... Pues ni modo amigos, así es esto, así es el fútbol. Pero se viene otro partido de vuelta, hay que estar pendientes ahí porque cualquier cosa puede suceder. Pero por el momento venimos con un super video de 5 skills súper fáciles que te puedes aprender de forma sencilla y que obviamente son muy efectivos para tus partidos de fútbol del mismísimo crack Kylian Mbappé. Así que cracks, espero verlos súper activos con sus likes y sin más por agregar, empecemos con este súper video. Muy bien cracks, empezamos con el primer regate que es bastante chulo, en el cual se tiene que realizar una bicicleta con la pierna derecha y con la otra pierna izquierda, simplemente salimos a máxima velocidad. Este es de los favoritos de Mbappé, a tal grado que desequilibra a cualquier defensor, que la única forma de quitártela es haciéndote falta. Amigo mío, ¿eres fan de los sombreritos? Pues déjame decirte que Mbappé también. Y se la sabe de una forma muy facilita. Pisamos el balón de forma lateral hacia a nosotros. Una vez que esté comodito papá, simplemente un pequeño piquecito al balón en lo más profundo que se pueda y el balón se va a elevar de forma súper épica y harás un sombrero, uy, de dioses. Este repertorio trata de jugadas fáciles y efectivas de Kylian Mbappé, no podíamos descartar para nada la famosísima elástica. Claro que sí, todos ya la conocemos, pero como la hace Mbappé es un estilo único. Aquí se trata de estar súper quieto, metiéndole toda la atención del mundo al rival, haciéndole creer que vas a hacer un movimiento súper brutal y de la nada lo sorprendes con esta elástica. Al estar sin movimiento, créanme que tienes que ser muy explosivo en la salida. Sin duda creo que es la favorita, la especial, el sello de Mbappé, la doble bicicleta. Así es, con pierna dominante vamos a hacer una especie de doble bicicleta. Hacemos la primera, facilita papita, y en el segundo movimiento con el mismo pie salimos a máxima velocidad, ya que aquí todos lo que hacen es siempre hacer
bicicleta con pierna derecha y salir con pierna izquierda o viceversa. Aquí Mbappé nos sorprende a todos haciéndolo con el mismo pie y, por supuesto, muy rápido. Última jugada, crack, y para esto solo necesitas un movimiento. Así es, solo un movimiento en el cual tiene que ser súper explosivo, porque lo vamos a realizar cuando nos den un pase un poco tirado hacia nuestro lado no dominante. O sea, que no nos llegue exactamente a nosotros. Lo vamos a buscar un poco hacia esta dirección y, así como llegamos, de inmediato, parte interna, papá, movemos hacia el lado contrario. Un poco parecido a un corte de CR7 para que más o menos se vayan dando una idea, pero al salir en dirección contraria, el rival que vas a tener atrás, uy, lo vas a dejar oliéndote los humos. Así que, crack, disfruta esta última jugada y, por supuesto, conviértete en un crack. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, crack. Se ve que ustedes sí son fans del fútbol y que de verdad quieren ser unos maestros del balón en la cancha. Recuerda que si te gustaron estas 5 jugaditas perronas, deja tu botón de like al máximo, exprésate con todo y, por supuesto, en los comentarios deja aquí qué próximas jugadas quieres ver en Titanes, de qué próximos jugadores, algún skill loco. Aquí te lo podemos enseñar de una forma súper épica y así aumentar tu repertorio de skills. Por supuesto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no te puedes perder, bastante épico y chulo. Bueno, cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.